participan en el clásico Félix Bañuelos, defendiendo el número 1, el entry de la cuadra Santa Elena, formado por Corona Baby con Alejandro Gómez, formando equipo con el número 1A, Incredible Hawk, con Juan Diego Márquez. Número 2, Más Buena, de cuadra El Cuartel, Rogelio Sáenz. Número 3, The Only Rose, de cuadra El Delirio, Aarón Gómez. Número 4, Cosma y Daddy's Famous, de cuadra JJ, Rosalino Alcudia. Número 5, Florentine Favorite, de cuadra Los Arayanes, Edgar García. Número 6, Currently Living You, de cuadra AB, Yair Baez. Y con el número 7, Carolina Corona, del Rancho El Suspiro, José Ambrosio. Es el clásico Félix Bañuelos. Carolina Corona. Arranca el clásico Félix Bañuelos. Por el centro, Más Buena está tomando la delantera. Por dentro avanza Corona Baby. Viene buscando el segundo, Florentine's Favorite. Ha caído un jinete, dos jinetes. Más Buena conquistando el clásico Félix Bañuelos. Segundo, Carolina Corona. Así llegan. Conquistando la octava edición del clásico Félix Bañuelos. En el círculo de ganadores, número 2, Más Buena, potranca lazana de 3 años, criada en Estados Unidos. Más Buena es propiedad de la cuadra El Cuartel. Entrena José Luis Tabizón. Montó Rogelio Sáenz. Para entregar el trofeo a los triunfadores en este clásico Félix Bañuelos, en el círculo de ganadores nos acompaña la señora Adriana Gómez Barnola, gerente de la Asociación Mexicana de Caballos Cuarto de Milla. Felicidades al equipo de Cuadra El Cuartel. Contundente victoria de Más Buena en el clásico Félix Bañuelos. También en el círculo de ganadores, el licenciado Mauricio Dorantes, director de operaciones del Hipódromo de las Américas, como anfitrión de los vencedores. En la novena carrera, octavo clásico, César Pedrero Anaya.